Este fin de semana ha sido la Blogger Litcon y ha sido muy duro, pero también maravilloso. Así que muchas gracias a todos los que fuisteis, a todos los que nos disteis palabras de ánimo a la organización y sobre todo a todos los que os acercasteis para pedirme alguna foto, que os firmara alguna traducción o simplemente para decirme que os gustan mis vídeos, porque de verdad no sabéis la ilusión que me hace. Lo malo es que me he quedado un poquito sin voz, así que voy a tratar de ser breve. Llevo ya años pensando cómo sería el momento en que tuviera que hacer ese anuncio y ahora que ha llegado la verdad es que estoy sin palabras. Pero bueno, como muchos de los que me seguís en Twitter ya habréis adivinado, voy a publicar mi primera novela. En realidad es la quinta que escribo, pero va a ser la primera que vea la luz. Y de verdad no sabéis lo feliz que estoy ahora mismo. La editorial que ha decidido apostar por mí y por mi historia ha sido Plataforma Neo y me hace una ilusión increíble publicar con ellos. He traducido unos cuantos libros para Neo, he aparecido en algunos en la contraportada recomendándolos, así que supongo que este era el siguiente paso lógico y de verdad me hace muy feliz. Diría que me hace mucha ilusión ver mi nombre en la portada de un libro de Neo, pero realmente lo más probable es que utilice un seudónimo, que será Mike Lightwood, que es como me conoce la gente en Twitter. Es el nombre con el que me siento más identificado porque en realidad en la vida real nadie me llama por mi verdadero nombre, así que no me sentiría muy cómodo publicando con él. Y bueno, sobre la historia, poco os puedo contar por el momento. Se titula El fuego en el que arde, aunque de momento es un título provisional, es posible que cambie, pero ya tiene su ficha en Goodreads, os dejo el enlace abajo. Es de temática LGBT y se tratan temas como el bullying, el amor, la amistad, pero no quiero desvelar demasiado todavía. El protagonista tiene Twitter, por cierto, así que lo podéis seguir para ver cómo era su vida antes de que comience la historia. Estamos preparando cosas muy guays, así que habrá cosas chulas y exclusivas, entre comillas, en su Twitter y en su blog que complementarán a la historia, tanto antes como después de que se publique el libro, y será como casi una especie de proyecto transmedia, aunque sin llegar a serlo realmente. Es una historia muy especial para mí porque la escribí con un propósito muy claro. Con ella quería tratar de ayudar a todas esas personas, sobre todo adolescentes que son homosexuales, bisexuales, etcétera, y o bien no se aceptan a sí mismos o no saben cómo contarlo o incluso sufren bullying por ello. Es una historia en la que he puesto todo mi corazón, hay muchas cosas en ella basadas en casos reales, en personas reales, muchas de ellas personas que yo mismo conozco y que han sufrido muchísimo por este tema. Así que saber que va a ver la luz me hace muy feliz por ese propósito que tengo, que es el de que si alguien que se ve en esa situación y lee la novela pueda ver que hay quizás una luz al final del túnel, aunque a veces parezca imposible. Sé que es un tema muy complicado y muy arriesgado, pero de verdad confiaba muchísimo en la historia, así que he luchado mucho por ella. Y bueno, también es un tema bastante novedoso porque en realidad en España no hay prácticamente nada parecido en la literatura juvenil, así que me hace aún más ilusión todavía que Neo haya decidido apostar por el libro. Siento si me tiembla la voz o lo que sea, pero de verdad estoy muy nervioso ahora mismo y es que no sé qué decir, pero bueno, intento seguir, ¿vale? A ver, en cuanto a fechas, no puedo decir nada todavía, no sé nada concreto todavía. Y bueno, sé que Neo probablemente me va a matar por esto, pero si tenéis ganas de leer el libro, id a hacerle expresión por Twitter, que igual cuela, nunca se sabe. Y bueno, poco más puedo decir salvo daros las gracias. En primer lugar a la editorial y sobre todo a Miriam, la editora, por confiar en esta historia, por querer contar esta historia conmigo, por haber creído en la historia y por hacer que esto sea posible. Y en segundo lugar a vosotros por creer en mí, por todo vuestro apoyo. Cuando estaba corrigiendo la novela, le abrí una ficha en Goodreads para poder contabilizarla porque me estaba quedando atrasado en mi reto de libros leídos al año, así que digo, venga, le hago una ficha así con el cachondeo y pues puedo contar el libro. Y hay como 40 personas que ya la han añadido como que la quieren leer y me parece muy fuerte porque ni siquiera sabían si algún día se iba a publicar esa novela, ni siquiera sabían de qué iba y no sé, me parece algo muy emocionante. También la he mencionado en el blog y en algún que otro vídeo y sois muchísimos los que me habéis dejado comentarios dándome ánimo, deseándome suerte, diciendo que tenéis ganas de leerla y no sé, impulsándome a seguir adelante, así que de verdad muchísimas gracias, espero que pronto podáis leerla. Y bueno, me estoy quedando ya sin voz más de lo que estaba, así que voy a ir terminando, así que si os ha gustado la noticia contádmelo en los comentarios porque de verdad estoy deseando saber lo que opináis, lo que tenéis que decirme, si la queréis leer, si no la queréis leer me lo podéis decir tranquilamente, no me voy a enfadar, lo prometo. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!